Hello everyone, welcome to the class. Good evening, miss. Good evening. Hello, miss. Good evening. Hello, miss. Hello, Morning. miss. Good Hello, evening. how are you? Morning. ¿Qué ¿Qué pasó, José? Hey, alguien dijo good morning, Ah, pero I didn't hear that. Creo que no escuché ese. Okay, so welcome to the class. Thank you very much for your punctuality. As you know, today is the last day we have classes, right? Today is our very last class. So thank you very much for that punctuality. And we're gonna do the survey. Vamos a hacer la encuesta a las 8:20, me confirman. They are telling me that at 8:20 we're gonna do the survey, okay? Now, en la plataforma, I was checking the platform, and I still have some students that haven't finished the platform, okay? So eso es grave. That's something that we need to worry about. Maybe tonight you can finish, because tonight I have to let that, like, have to leave everything as good as possible. Okay, let me check here. Okay, vamos a mandarles un mensaje para que sepan que tienen que estar acá. Jonathan, me parece que usted no ha finalizado la plataforma. Uy, se me desconectó. Ya le voy a decir, I'm gonna tell you, ya le voy a decir quiénes me aparecen con plataforma finalizada. Vamos a ir con el attendance y luego les comento. ¿Ok? Oh. ¿Sí me logran escuchar bien? ¿Lo Yes. escucho Yes, cortado? well. No, okay, thank you. Pretty claro. Okay, loud and clear. Yeah. Loud, loud and clear. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present, miss. Okay. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Clelia Estela Flores Hernández. Present, miss. Clelia, ¿está por ahí? Ya, ahí sí. Eric Enrique Reyes Martínez. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric José Reyes Molina. Present, miss. Okay. Henry Adonai Torres Gómez. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Lo veo ahí, pero no lo escucho. Jonathan. José Alfredo Hueso López. Present, miss. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Julio César Aguillón Arévalo. present. María Julia Ramos Olivar. Present. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Oseas Figueroa Cisneros. Oseas is not here. Oh, that's weird. Rafael Antonio Hernández Castillo.
Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Miss, excuse me, but I have a problem because I'm a meeting out. Still. So no va a poder hacer la encuesta. Espero salir a las 9 por lo menos, porque ahí me salí de la reunión ahorita para, mira, ya está la reunión todavía. Pero a las 9 haya terminado esto. Vale, ok, está bien, thank you. Gracias, Miss. Ok. Amado Javier Urrutia Rivera. Present, Miss. Jacqueline Lizeth García Miranda. Ok, bien. Déjenme ver. Les decía. Déjenme hacer una pregunta más. Ok, la plataforma, the platform, estaba revisando y hay personas que no han finalizado aún. Dentro de esas personas tengo a Eric Giovanni, Henry Adonai, Jonathan parece que está finalizando, pero me falta porque solo llega a 49 esa nota. Necesito que mejore la tarea 4. El examen intermedio, no, quiero ver, la tarea 4, el examen final. Me falta Mayra. Mayra, necesito que trabajemos en la plataforma, porque ya hoy entregamos notas. ¿Qué más? Solo esas personas, yes. Las personas que he mencionado, entonces serían Jonathan, Mayra, y Eric Giovanni en Henry Adonai. Hoy en la noche me meto, Miss. Porfa, porque tengo que, la voy a tener que esperar para que termine, para poder dejar actualizado eso, ¿ok? Bueno. Ok, thank you very much. Porque, pues, yo a la hora de la noche, pero finalizo, ¿no? Ok. Ay, disculpe, pero se me hace difícil por el trabajo. Ok, I got it, Jonathan, thank you. Bien, si pueden finalizar en la noche, if you can finish tonight, that's perfect, because, como saben, tengo que enviar el reporte de notas, así que lo voy a estar esperando hasta las 12 de la noche para poder actualizar esas notas, right? Okay. Porque el día de mañana yo tengo que trabajar y pues no me queda tiempo ya de actualizarlas. Okay, thank you very much. Ahí voy a estar hasta las 12 p.m. actualizando esas notas, okay? Bueno, then we have the survey. Today we have the survey, hoy tenemos la encuesta. Ya saben, el proceso para la encuesta, no hacerlo antes es más que todo lo más importante, ¿verdad? Los datos, si tienen dudas sobre los datos, yo les puedo ayudar con ellos. Y vamos a ir paso a paso acá, ¿ok? Se los estoy diciendo en español para que ustedes sepan lo que estamos haciendo, ya que es muy importante lo de la encuesta el día de hoy, para que no cometamos ningún error. Ustedes saben de que tiene que ser al pie de la letra, ¿verdad? Te estoy preguntando nada más unas cositas porque necesito saber unas cosas antes de la encuesta. Porque el código, déjenme ver, el código ya lo tengo. Creo que ya tengo el código para ustedes. Wait a moment. ¿Ya les llegó a ustedes el correo con toda la información? De la encuesta. Yes, miss. ¿Sí, dice Ramiro? Yes, miss. No, miss. ¿No les ha llegado? Javier dice que no. Ay. Esa es mi pregunta, Javier. Eso es lo que estoy consultando también, si usted va a enviar la encuesta. Okay.
Ok, miss. A mí tampoco me llegó la encuesta. ¿Tampoco, Johnny? Sí, miss. No, ni al WhatsApp. Normalmente me lo envían al WhatsApp, pero no. A mí ahora por la tarde me llegó. El WhatsApp me cayó a mí. Ok. ¿En nombre de módulo que les aparece? Si me ayudan. A ver, amor. Me lo mandó una chica que se llama Clarisa, en inglés corporativo. Yo le digo, mis, más. Curso, vamos a ver. Intermedio, inglés intermedio módulo 1. Así dice. Ah, ok. Dice que iniciamos el 29 de mayo y finalizamos el 3 de julio. Ok, ahí está la orden de inicio también. Ok, gracias, gracias. Esos datos ocupaba. Thank you very much, appreciate it. Solo lo único que quiero saber si los oyentes van a enviar esto. Pero si no... Si quiere lo reenvío ahí para él. Ya lo acaba de reenviar, Carlos. Yo lo acabo de encontrar también, ya lo tengo. Ok, ok, excelente, excelente. Gracias, thank you, thank you, thank you. Gracias por sus participaciones y por su disponibilidad. Thank you, appreciate it very much. Ok, just solo un par de duditas que tengo. Pero en cuanto a lo demás, I think we're good to go. Recuerden, ¿verdad? Yo creo que siempre he tomado el tiempo para darles su charla motivacional. No sé si esta vez igual la necesiten, ¿verdad? Pero recordemos que ya estamos a mitad del camino, básicamente. Retroceder en este momento no sería una buena idea. Sería una muy mala idea porque el día que de mañana ustedes deciden retirarse, esperan 2, 3 meses y volver a iniciar, no van a iniciar en el módulo que terminaron, ¿ok? No van a iniciar en intermedio. Probablemente estén iniciando de nuevo en básico 1, básico 2, básico 4. Y estar regresando, ¿verdad? Así no vale la pena. Yo sé que requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, requiere mucho esfuerzo estar conectado de 8 a 10 de la noche. Créanme, yo lo entiendo, también estoy acá con ustedes. Pero vale la pena, ¿ok? Hay que recordar que todos empezamos por una motivación, por una meta, pero nos estamos quedando, ¿por qué? Ya se los he dicho. Ahora nuestro protagonista tenía en mente hacer... Automotivate. Ah, sí, pero hay una clave que les dije. Iniciamos con motivación, pero continuamos por... Disciplina. Exactly. Thank you, Oscar. Yes. Así que si usted ahí, ¿verdad? Eso es hacer las cosas incluso cuando no quiero hacerlas, right? Yo entiendo, believe me, créanme, yo lo entiendo. Yo aprendí inglés como un segundo idioma, no lo aprendí como nací hablando el inglés, ¿verdad? Para nada, lo aprendí como un segundo idioma. Me costó muchísimo, pesadillas, horas de estudio, momentos donde decía, no, me voy a retirar. Llevaba 2 años estudiándolo y yo decía, no, yo me voy a retirar, ya no voy a seguir. Ahora, ¿ustedes llevan cuánto tiempo, verdad? Así que, this is your time, ese es su tiempo para que ustedes reflexionen sobre lo que ustedes quieren y no se echen para atrás. Ahorita sería, believe me, que si en el módulo 1, 2, 3, 4 usted se quiso retirar, era una mala idea. Ahora es la peor idea del mundo que se le puede ocurrir. ¿Okay? That's the worst idea. Es como que ya esté a punto de llegar, vaya usted desde la Unión hasta San Salvador y esté ahí como por... ¿Por dónde? Por Zacate, ¿verdad? Que ya queda como 1 hora. Y usted diga, no, mejor me voy a regresar. Y regresa 3 horas para atrás en lugar de avanzar 1, ¿verdad? Entonces sería la peor idea del mundo retirarse en este momento. Recuerden de que sí, ¿verdad? Tenemos muchas cosas yendo a la par. Si ya pues ni modo el trabajo no lo permite, pues tal vez continuar en otro horario, ver una opción, pero no el retirarse, ¿ok? That's not an option. Porque entonces vamos a volver atrás, y muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que hayan intentado estudiarlo antes, y han tenido que volver a empezar y volver a empezar. Así que no sería la idea más brillante del mundo, believe me, regresar ahorita a donde empezamos, ¿ok? So, you have a level now, ya tienen un nivel, sí les cuesta entender un poco, sí en algunos momentos, whatever, tal vez nos cuesta un poquito expresarnos, whatever,
pero vamos a ir agarrando el hilo, ¿ok? So, ya estando aquí, vamos a ir agarrando el hilo, ¿ok? Poco a poco, créanme, yo llevaba segundo año, tercer año de universidad y yo no entendía. Estaba como, ¿qué está pasando aquí? I don't know what is happening. Y ustedes que van empezando, pues van mucho mejor de lo que yo estaba. Believe me, nunca van a ser tan malos como yo lo era. En con eso les digo todo, ¿verdad? Yo era malísima, malísima. Segundo año, ya les he dicho, yo diciendo, I live in El Salvador. Errorazo. Ustedes saben que eso es I live in El Salvador, right? Así que, motívense, disciplínense, tengan en mente cuál es el objetivo y pues, como dicen popularmente, para atrás, ni para agarrar impulso, right? So, no. We have to be now. Aquí estamos. Avancemos porque ya estamos cerca, muy cerca. Y yo soy muy contenta de este grupo, que es un grupo intermedio y es un grupo bastante poblado. ¿Okay? Que sean ese primer grupo que llega al avanzado juntos, right? Porque a veces lo que cuesta es hallar los estudiantes para avanzado porque se van retirando, en el básico tanto, en el intermedio tanto. Ustedes saben cómo ha cambiado este grupo. Ha cambiado un montón, que de repente no tuvimos a José Alfredo, que volvimos a tener a José Alfredo. Que ya ha cambiado, este grupo fue, right, hemos ido variando, así que sí. Mantengámonos para el siguiente módulo, con la mente firme en lo que queremos, con el objetivo claro, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema y podamos seguir avanzando, right? Recuerden que están aquí por algo, el inglés va a ir fluyendo, believe me when I tell you this. Puede ser que estén en avanzado y se quede, ¿yo qué estoy haciendo en avanzado? Yo así me quedaba, igualita me quedaba, ya, uy, qué sí, yo no entiendo. Pero un momento, es un momento como que llega, ¡pup! Y yo, ah, y no se queda ya. Ya le agarré esta cosa, ¿ok? So, esa es la motivación. I hope que de verdad empiecen ahí con su disciplina. Yo lo que puedo hacer aquí es darles motivación nada más. That's all I can do. Y bueno, vamos con la encuesta, because it's 8:20. Me han dicho que a las 8:20 es... Miss. Dígame. Teacher next level. Si yo voy a ser su teacher next level, I don't know. Yes. Maybe. Huh? Maybe. Yo siempre no. Digo que I don't know. Please. Que yo no lo sé. Please. Maybe. 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 Puede ser que sí. Puede ser que no. 50-50 los chances, ¿ok? No me han avisado de otro. Yo en las recomendaciones que puse es, Miss Diana debe ser nuestra maestra para darle continuidad al curso. Si no, nos vamos a descontinuarle. No, don't say that. No diga que eso. Siempre le van a poner maestras de calidad. Pero no sé. Hasta el momento no me han dado... Sí se le envió hace 2 horas. Pero un ratito, me dicen que me enviaron algo aquí. Yo no tengo nada. ¿Qué satisfacción tengo de aquí? Yo no tengo nada. Deme un segundo, que me están diciendo que me enviaron un correo. I don't know, I don't see it. Nope. Missy, la encuesta no la han mandado. Sí, supuestamente ya se las mandaron a todos, especialmente en el WhatsApp. Check WhatsApp. WhatsApp. Ya, yeah, ahí me dijeron que se los habían mandado. Veo que varias personas. A mí no me parece. I don't know why, but I don't see it. Lo voy a buscar en spam. Wait a minute. Pero si no, de todas formas ya tengo la información aquí. I have the information. Just wait a minute. Nothing on spam. Vamos a volver a... Ah, sí. Es que lo mandaron a llenar. Lo mandaron a otro WhatsApp, en el de Clarice. Okay. Uh-huh. Bueno, a mí no me parece, pero whatever. Aquí de todas formas ya tenemos los datos. Vamos a ir con el video. You know, esperamos. ¿Verdad?
Ya sabemos que tenemos que empezar con el video. We have to start with the video. And we're gonna go... Wait a minute. Y les reproduzco el video. Okay. Pay attention. Vamos a ir paso a paso. Ustedes ya saben cómo es esto. Preguntas, aquí estoy. Y aquí también hay alguien de gestión. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado.
vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, so, same as always, ya sabemos lo mismo que hacemos siempre. So, we're gonna do that today. Ya saben, ahí, de hecho, nos acaban de compartir los datos. So, we have the information. Nada más, Flor, si me ayuda con lo de los oyentes, ese dato sí me quedó pendiente ahí, si me puede mandar un mensaje, please. Ok, bueno, vamos a continuar. Hola, buenas noches, Diana. Si usted me repite la pregunta. ¿Era si los oyentes van a llenar esta encuesta también? Sí, lo puede realizar, no hay ningún problema. Ok, gracias, thank you very much. Gracias. Bueno, ya escucharon ahí, entonces todos vamos a llenarla. Bueno, ok, ya tienen ahí el enlace para tomar la encuesta, que te he hecho el último. Ahí está, para que podamos ingresar, ¿verdad? Y vamos a paso a paso. Tienen preguntas, pueden abrir sus autos, de lo contrario, ¿verdad? Para no tener problemas. Bien, iniciamos ahí, dice ingrese el número completo. Vamos a ver aquí, acá está. La orden de inicio. Ahí está en un mensaje que nos han compartido, pero igual se los voy a mandar parte por parte. Ahí está, para que podamos solo copiar y pegar, para que de una vez, pues no exista ningún error. Nombre completo, ¿verdad? Ahí sí, yo no les puedo ayudar, ustedes saben su nombre completo. Correo electrónico que nos han proporcionado, ¿verdad? ¿Okay? ¿Verdad? Correo electrónico, nombre completo, número de celular de ustedes, sexo femenino o masculino. Vamos a completar esos datos del 2 al 7 y al 8 son personales, ¿verdad? Y departamento de residencia, donde usted vive, ¿verdad? Where do you live? Y el municipio, ese lo vamos a escribir. Veo que ya están mandando algunas respuestas ahí, ¿ok? Empresa donde trabaja, la razón social. Si no conoce la razón social de su empresa, me dice, porque yo aquí tengo una listita donde aparecen. ¿Okay? Razón social de la empresa donde trabaja. Nombre del proveedor. Acá vamos a buscar inglés corporativo, Regal International. Ahí está. Inglés corporativo, Regal International. En el nombre del curso. Oh, en el nombre del curso. Al WhatsApp. Me mandan esas capturas a WhatsApp, ¿ok? No acá a Zoom. Es a WhatsApp con su nombre, junto con su nombre completo, ¿ok? Entonces vamos a poner el nombre del curso. El nombre del curso es Inglés Intermedio Módulo 1. Pegar. Y aquí esto es valoración de ustedes, ¿verdad? Cómo considera el tiempo empleado. ¿Qué opina del contenido del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas? Valoración personal, ¿verdad? Y pasamos al punto número 12, la fecha de inicio. Y como sabemos, la fecha de inicio fue el 29 de mayo. Vamos acá entonces, buscamos el mes, mayo 29. Ahí está. Fecha de finalización el día de hoy. Solo damos clic sobre lo que ya aparece ahí. Luego ahí su valoración, ¿verdad? Cómo se sienten con respecto al servicio que han recibido, parte de mi persona y parte de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sienten con el curso? ¿Satisfechos o insatisfechos? Y mencione si tiene cursos de su interés. Este es opcional, no es obligatorio. Pero si usted quisiera que tome en cuenta algún otro curso que a usted le interese. Y los comentarios, ¿verdad? Damos enviar.
y a lo que les va a aparecer, me mandan la captura con su nombre, que yo creo que ya varias personas lo tienen. Si tienen preguntas, acá estoy para resolverlo. Miss. Está bien. La fecha de inicio del curso, I don't remember. Aquí está, es el 29 de mayo. 29 de mayo. Correcto. La finalización el 10 de julio. Ok, veo que ya tengo varias capturas ahí. Oscar, Ana, Clelia, María Julia, Johnny, José Alfredo, Henry, Jacobo, Rafael Martínez, Carlos, Jocelyn, Jennings. Faltan un par ahí. Miss, my mobile number changing to new number. Su número de teléfono ha cambiado a uno nuevo. Yes. Pues ponga el que tiene actualmente. Yes. I need to add WhatsApp group. Ah, necesita añadirse al grupo de WhatsApp. Yes. Vaya, deme un momentito. Thank you. Y le compartí el enlace en el chat. You have it in the chat. Okay, thank you. ¿Alguien más preguntas? Tengo aquí Amado, Ramiro, Eric, Enrique. Uy, Sandra, se le olvidó el nombre. Lo hice Cabañas con arriba. Okay. Okay, I think you're ready, right? ¿Logró unirse Mayra? Es el link que le compartí. No estoy, Miss. No yet, okay. No yet. Okay, Julio César. Silvia ya lo mandó, ¿verdad? No, Silvia no veo el suyo. ¿Qué más me falta? Bueno, Verónica Burgos está en reunión, dice.
Si a alguien le falta y tiene dudas, ahorita a ver si les puedo ayudar. We're going to see if I can help you with that, okay? Now, let's see. We're going to go with a conversation practice right now. This is the conversation practice we're going to do. Look at the question. Wait a moment. Okay, there we have it. So the first question we have there is, are trainings implemented only to correct problems with employee performance? What do you think? Do you understand the question? ¿Sí entienden la pregunta? Are trainings implemented only to correct problems with employee performance? Do you get it? Negative. No? I don't agree. I think training is good for reinforcement. Reinforcement? Reinforcement areas with the problems. Okay. But for actualizaciones. Update. No sé cómo. Updates, the procedures, and politics. Okay, okay. I like your answer. Thank you, Ramiro. So, in this case, trainings are implemented in other cases, right? Not only to correct problems. Good job. The next question says, how do you evaluate the effectiveness of a training? How do you consider that you can evaluate the effectiveness of a training? How do you do it? Maybe by the results you see in the company? Maybe by the knowledge you have? Or how do you evaluate this? Okay? So that's what those are the two answers we're gonna go ask and answer in the breakout rooms. Like Ramiro said, you can give an example as he did. What do you think? If they are or no, they aren't. And how do you evaluate the effectiveness of a training? ¿Cómo evalúan la efectividad de un training? Okay. So take a screenshot. If you can send it to the WhatsApp group, that will be perfect. And we're going to come back soon. Says he's not here. That's weird. Okay, si su grupo no funciona, if your group is not working, please let me know, okay? There you go, aceptamos. Ahí tenemos las invites. Que nos podamos unir, ¿ok?
John dice, are trainings implemented only to correct problems with employee performance? Performance. Performance, gracias. ¿Qué en español quiere decir? Todo esto, ahorita vamos a traducirlo. Y evaluación del entrenamiento. Okay. En esta ahí vamos a trabajar, ¿verdad? What are some alternatives to evaluate training? No. The ones up there. Vamos a las de arriba. Yeah, that one. The number one. Are training implemented? Yeah. Those questions. Yep. You read the following. Okay. Thank you, Miss. Ahí dice si las capacitaciones son solo para corregir problemas de desempeño de empleado. How do you Maybe the company makes indicators with checklists for evaluate procedures of the employee. In my case, and we have a department to evaluate all departments. All.
Hello. Okay, welcome back. Now, we're gonna do a reading activity, okay? So you're a little bit more of an advanced level, and we're gonna look at this activity. Wait a minute. Okay, so this is the reading we have here. This is a reading right here, okay? Now, it has an audio. If you can see when I move the mouse, you can see an audio. We have an audio there. Click to listen. And we also have here reading short story and whatever. Write the correct, the first part says, write the correct word on the line. So you're gonna write the correct word here. For example, forest, mysterious, show, break, huge. So what do you think is each one of them? So the number one, what do you think it is? It's a forest, it's mysterious, it's a show, is something broken, or is something huge? What do you think is mysterious? Mysterious. Okay, we're gonna write that. Then you can listen to these, okay? You can listen to it. Also, you can, but lo lee muy rápido. It reads like really fast. If you wanna listen, you can listen once or twice, una o dos veces, or three times, or tres veces if you want to. When you finish reading, okay, or listening to the reading, practice reading yourselves, okay? Everyone in the breakout room has to read, okay? It's a short reading, it's not long, it's short. What is short? Correct, so it's a short reading, it's not too much. Then we're gonna answer the questions with yes, they did, or no, they didn't. So for example, based on the reading, right? Did Mr. and Mrs. Rodriguez buy a TV? Yes, they did, or no, they didn't, okay? Then it says, number the events from 1 to 8. Vamos a enumerar los eventos from 1 to 8 in the order that they happen in the story, en el orden que pasaron en la historia. For example, this is the number 8, okay? The evil mirror with a baseball bat. This is the number 8. So you gotta identify the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jonathan, le desactivé el micrófono porque lo tenía activado, pero ya lo desactivé. Okay. So, do you understand what we're gonna do? Yes, miss. And when you finish, obviously, you're gonna click terminar. Yes, miss. Con mis respuestas, you see, you're gonna have a better grade than I did. Ya van a escuchar cómo le hace cuando... When you hear this. Mr. and Mrs. Rodriguez bought a mirror in an old antique shop. The salesman told them the mirror was haunted, but Mr. Rodriguez was incredulous. It's like it's at too, Mr. Ro too fast for me. But I can read it for you. I'm gonna read it for you, okay? Listen before we go. Okay, it says, Mr. and Mrs. Rodriguez bought a mirror in an old antique shop. The salesman told them the mirror was haunted, but Mr. Rodriguez was incredulous. At home, Mr. Rodriguez hung the mirror in the library, and he showed it to his sons, Charlie and Eddie. Later that day, the boys invited their friend Mario to play at their house. The three boys stood in front of the mirror and made funny faces. Suddenly, a mysterious forest appeared inside. If you can see in the picture, a mysterious forest appeared inside. The boys were super curious about the forest inside the mirror. Charlie, Eddie, and Mario decided to enter the mirror. The boys walked in the forest until they found a lagoon. The three boys swam happily in the lagoon until three huge crocodiles attacked them. They got out and ran as fast as they could. Creatures with red eyes scared the boys. They ran desperately.
through the forest until they escaped the mirror and returned home. Finally, back at home, Charlie broke the mirror with a baseball bat. The boys felt relieved, and they kept the secret about the evil mirror forever. Do you need me to repeat a pronunciation? Yes, Miss. In home, the mirror. H-U-N-G. Honk. 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 Yeah. Thanks. Honk means colgar. Honk the mirror. Honk. Colgo, in this case, is the past. Honk. Means other word. Suddenly. 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 Suddenly, de repente. Suddenly. 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 The third line. The third line? Yes. What? Which one? Yes. Showed. Showed. Yeah, showed. Showed. Con D al final, showed. Yeah. Okay, thank you. Javier. Desperately. 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 Other word means an apparently. What? Después de I missed your forest. Appeared. Appeared. Carlos. La pronunciación de stood, the three boys stood in front of the mirror. Yeah, it's and made from stood. Stood. Okay, thank you. What means stood? Is the past of stand. Do you know what stand means, Ramiro? Like stand up? Stand up, ah, parado. Okay, so stood is the past. No, okay. Yeah. Gracias. Thank you. Lagoon. Mr. and Mrs. Rodriguez bought a mirror in an old antique shop. Wait a minute. The salesman told them the mirror was haunted. Wait a minute. Que no puedo pausar ese audio. I cannot. Okay. Yeah, it's lagoon. Lagoon, right? Lagoon. Lagoon. Yeah, lagoon. Okay. Lagoon. Yeah, it's raining in here. Three too. Boys swam. Three boys stood up. Stood. The three boys stood in front of the mirror. Okay, so we're gonna go and practice now. No. Three boys swam. Stood up. Boys. What? The boys what? Sandra, what do you say? No le escucho. I cannot hear you, Sandra. El micrófono está apagado. Sorry. It's okay. Three boys swam happily. Swam happily. Swam happily. Yeah. Okay. Swam happily. Yeah, correct. Thank you. Okay, so we're gonna go and practice this. There you go.
Nos unimos, please. We join the breakout rooms. Let's join the breakout room, please.
Verónica, disculpe, ¿ya salió de la reunión? Hello, Verónica.
Verónica, no sé si me escucha, si necesita información sobre lo de la encuesta. No le logro escuchar yo a usted. No sé si me escucha usted, Verónica. His songs, Charlie and Eddie. Okay. Siguiente. Later that day, the boys invited their friend Mario to play at their house. The three boys stood in front of the mirror and made fun face. No. Hello everyone, in 2 minutes we come back, so please share the answers. ¿Ya terminaron? If you finish, please share the answers on the WhatsApp group. Hello, Verónica. Ahora sí me escucha. Can you hear me now? Ahora sí le escucho, Miss. Ay, ya rato le estaba hablando y yo no me escuchaba. Tal vez un problema del audio. Nada, lo que pasa es que tuve que resetear el teléfono. No he llegado a la casa aún. Oh, my God. Okay. ¿Y con la encuesta no puede hacerla?
Sí, solo le iba a preguntar si me mandan el WhatsApp los datos importantes que uno no sabe para yo llenarla, nomás llegar a la casa. Ahorita se los envío, ¿ok? Ajá, al WhatsApp, y así nomás llego a la casa, me conecto a la compu y lo hago, y ahí desde la compu y lo envío. Mire, ¿y la razón social de la empresa usted la sabe? Sí, Ok. De la empresa de la que yo represento, ¿sí? Correcto, ya, ya, ya. Sí. Vaya, ahorita se lo voy a mandar. I'm gonna share with you. Muchas gracias, Miss. Ya casi llego, unos que 10 minutos llego. Va, y le mandé el que ya le enviaron a todos, ¿ok? Ah, gracias, gracias. Okay. Muy amable. Okay, welcome back. Okay, now let's do another activity. And this activity we're gonna do is related with the booklet or the manual we have in the platform, okay? So let me share this with you pretty quick. And here we have it. So we have different questions, and this is a evaluation form to evaluate the effectiveness of a training, right? That's what we're evaluating in this case. So this is for a business, and they do this like questions to evaluate how the employees feel about the training, okay? So you can mark the different options depending on how you feel about the training. We're gonna pretend. Do you know what is pretend? Pretender. Correct. So we're going to pretend that we went to a training and we can answer these questions, okay? So let's see, we're going to write a date. What was the date, the name, the course title, the trainer. And then one classmate is going to ask the questions and the other classmate is going to answer. For example, how would you rate? Do you know the meaning of rate? Yes, nota, evaluación. Yeah, how would you rate the overall quality of this training? Thank you, Mayra. You can say excellent, good, fair, poor. So poor meaning the least and excellent meaning the most. Then how poor well... Pobre, pero fair, what do you mean fair? In this case, you're saying like ni bien ni mal. Mediocre. Well, suena fuerte, Ramiro, but yes. Estamos evaluando, ¿verdad? Estamos evaluando. Que nunca me fuera a regañar, Ramiro, porque así luego lo dijo, ¿verdad? Y, ay, oh my goodness. No, no es enojado usted, ¿verdad, Ramiro? No, no, ¿no? Más para el gasto. So. Oiga, su amigo, your friend. No más para el gasto, va, best friend. Yes, best friend. Okay, excellent. So, yeah, fair, it will be like that. Yes, it's okay. So, I'm going to give you the pronunciation of the questions, okay? So, how would you rate the overall quality of this training? How well did the trainer keep the session interesting? How well did this program accommodate your background and needs? How effective were the handouts? The handouts are like the manuals, the booklets. How convenient was the location? A
of the place where you went, right? The knowledge and skills I gain from this program will be useful in my job? Yes or no? Then, if yes, then list one item from the training that you're going to implement or review when you return to work. And this is an open question right here. What other trainings would you like management to provide? Do you need me to repeat a meaning or a pronunciation? No, I have another question, Miss. Excuse me. Yeah. Okay, this is ¿cómo se llama esto? Es una evaluation for training. Yeah. But how to the response? What the I don't know what was the training? Yeah, in this case we're gonna pretend. You can name. Ah, okay. Name. Inventadito. Yeah, correct. That's why okay. We were. Pretend. Yeah. Yes. Entonces lo vamos a poner fair. Yeah. Cabal, you're don't right. Don't be mean. You have to be like, yeah, excellent, no, so soy, whatever, okay? Poor. It's like the survey we just did, right? We did an evaluation of the training, of this training already. Yeah. Okay, so you're welcome, Ramiro. Okay, now let's see. I'm gonna send you the audios. It's not raining anymore. Training effectiveness evaluation form. How would you rate the overall quality of this training? How well did the trainer keep the session interesting? How well did this program accommodate your background and needs? How effective were the handouts? How convenient was the location? The answers can be excellent, good, fair, poor. The knowledge and skills I gained from this program will be useful in my job. Yes, no. If yes, then list one item from the training that you're going to implement or review when you return to work. What other trainings would you like management to provide? Do you understand what it says in this part right here? Do you get it? No. So, if your answer to this question, the knowledge and skills, the conocimiento y las habilidades que gané en esto van a servir en mi trabajo, yes. If you choose yes, then you're going to tell me one of these that you're going to implement in your job. Okay? Una de esas que implementaría en su trabajo, if yes. Okay? But this is just like a pretend situation. This is not a real situation. Got it? Yes, got it. Okay, perfect. If you could take a screenshot and send it to the WhatsApp group, that will be perfect. Only response the question? Yeah, in this case we're going to do like a role play. One classmate is going to ask and the other classmate is going to answer. Okay. Okay, so for example, if I do this like let's see who can help me. Jocelyn, can you help me? Yes. Okay. What was the date you went to the training, Jocelyn? I'm not sure. Let me see. You like three? Today. You like three? You can say any day. January? Okay, January. Okay, you can say whatever. January. January 2023. Okay, it was in January. Okay. Okay, what was the training?
Financial course. Okay. Financial course. Okay. What is your name? My name. Yeah. Jocelyn Ramirez. Okay. And what is the name of the trainer? Make it up. I don't remember. You can say Jose Campos or Pedro Martinez, whatever. Pedro Vázquez. Okay. Pedro Vázquez. Okay. Okay, Jocelyn, how would you rate the overall quality of this training? Excellent. How well did the training keep the session interesting? Good. How well did this program accommodate your background and needs? Good. How effective were the handouts? The manual. Excellent. Excellent. How convenient was the location? Fair. Fair. The knowledge and skills you gain from this program will be useful in your job? Yes. Okay. If yes, then list one item from the training that you're going to implement. ¿Cuál sería una cosa que implementaría en su trabajo del training que aprendió? Budget elaborate, how to elaborate budget. How to elaborate. A budget. Okay, excellent. And what other trainings would you like management to provide in your company? I would like to learn about financial KPIs. Financial? KPIs. That is like a KP or K. No, key performance indicator. Yes. Like that? KPI? Yes. Okay, KPI. Okay, excellent. Good. So, thank you, Jocelyn. Okay, do you understand how we're going to do the activity now? Do we understand? Yes, miss. Okay. Okay, thank you very much. So if you can take a screenshot now and send it to the WhatsApp group, I will appreciate it. One person asks, the other person answers. That's it, as much as that. It's not complicated at all. See? Okay, si el breakout room no funciona, me dice. Aceptamos ahí las invites, please. Let's join the breakout rooms. Oscar, Lisette, Ana, Verónica.
Oscar. Oscar. What other training will you like on July 3rd. To provide? Yes. Human resources license. Mayra Tiga, how could you rate the overall quality of the train? Fire, how well did the training keep the session interesting? Good. How well? Will be useful in my job, in your job? Yes. If yes, then list the one item from the training that you are going to implement or review when you return to work. What after training would you like management to provide? But Anna no answered it. Yeah, for question. Okay. Change. Okay. If yes, then list one. Yeah, sí. Entonces eso es. No mezclar lo personal con lo laboral. En inglés. José Alfredo. That. Se fue. Ay, José Alfredo. ¿Cómo sería? No. Mezclar. ¿Cómo es? No, baby. Like, don't mix. Mix es mezclar. Mixes. Yes. Ahorita vemos. Don't know mix word with personal. ¿Cómo era en español? No mezclar, ¿qué? Lo personal.
Hello, Veronica. You're home now. Microphone is off. Ya hice la encuesta en mí, si ya la mandé. Gracias. Okay. Perfect, perfect. Okay, excellent. Ay, te dije, ha sido un día terrible, miss. I'm sorry. I guess working, right? Okay, yes. Okay, I'm gonna send you to a breakout room, okay? Okay, please, thank you. Excellent. Estoy yendo a las salas y hay unas personas que no están contestando la última pregunta. Okay. Those two questions are important. ¿Qué aplicaría en su trabajo usted? De lo aprendido en el curso. The last two questions are important. You're not answering them.
Okay, welcome back. And remember, we're gonna go with the last attendance, and this is the last day. So we're finishing today. This is the last class, and we will have to wait until next module. I don't know when it's going to start, but hopefully it's going to start soon, okay? A mí no me han asignado ningún grupo, así que maybe this is going to be my group. Maybe, I don't know, because they haven't assigned me a group yet. But I don't know. Either way, yo sé que siempre le van a poner a alguien capacitado, right? If it is not me, it can be another person, right? Yeah. Don't worry, it's going to be fine. Okay, let's go with the last attendance and then we say bye-bye, okay? Let's see. Mami, una pregunta. Pero si me vas a hablar... Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Kelly Estela Flores Hernández. Eric Enrique Reyes Martínez. Present, and nice to meet you. Nice. Váyanse peinando que nos vamos a tomar la foto de grupo. Váyanse peinando. No, ¿saben qué? Antes de terminar de pasar la asistencia, porque mentira, si no después no se van a quedar. No. Ay, no. Tum, 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 tum. Miren, hasta con sombrerito viene Jacobo. Yes. Ok. Los demás ahí para que enciendan la camarita y nos veamos. Miren. Verónica con sombrerito, my God, no, hombre, si andan bien preparados. A los que no hemos visto todo el módulo. Camaritas, let's see. Ajá, sí me gustaría que fueran todas las clases. My God. Tengo que hacerlo el último día. Y a todos les agarró de ponerse sombrerito, ¿ves? Oh, my goodness. Bueno, me faltan ahí algunos. Rafael Martínez, yo medio vi que encendía esa cámara. No, me, no se me esconde. Yes, in my same. Mayra. Sí. Okay, let me. Rosalind, Eric. Se ha dejado crecer el pelo, pero no sale cerrado. Ahí está Javier, excelente. Ahí está Eric. Good, good, good. No les paso la última asistencia. Silencionale. Let's go. Ay, mira, Rafael. Ay, no. ¡Oh, Rafa! Aquí hay unos que ni los conocían, mis. Hasta ahorita los estoy conociendo. ¿Verdad? Oh, my God. Yo una vez en cada curso me he visto. El último día. Vaya, Silvia, Jocelyn. Te la estamos esperando. Mayra, Mayra. No sean extraños, okay. Hombre. Oh, ya, already, already. Mayra. La foto de la graduación. The baby picture. Silvia, Jocelyn. Jocelyn, I know you're there. Si no, lo vamos a tener que buscar en LinkedIn, ¿verdad? Cabal. Jocelyn, ¿qué dijo? I can't. Why? My God. Why? No. I'm sleeping. I'm sleeping. Bueno, hágale así, hágale así. Yeah. Solo levanto. Siempre nos hemos visto. My God. Jocelyn, Johnny. Bueno, Johnny está ocupado, creo, I think. Silvia. Silvia, no la he escuchado. No le creo que solo esas tres camaritas van a aparecer apagadas. Johnny, excellent, good, excellent, good. Ven. Por eso. ¿Cómo? Voy de camino, le. Okay. Manejando. Okay. Got it. ¿Pero va manejando? No, no, mi esposa. Ah, okay. Yo dije, no voy a chocar. Al regresar. No. No. Okay. Bueno. Ya le dije a Jocelyn y Silvia, no me quieren apoyar esta vez, my God, me siento sad, me siento triste. No, no es posible que solo dos camaritas apagadas. Bueno, ¿no se van a unir, señoritas? Ladies, no? Come on, come on. Come on. Yes, yes. ¡Silvia! Mi cámara no sirve, mis. Estaba intentando conectarme al celular, pero no, no,
Yes. Yes. Come on. Oh, así que aparezca, God. Aunque sea gris. Aunque sea negro. Bueno, entonces solo nos falta Jocelyn. Jocelyn, quítate el pantalón de los ojos y no lo lavate en la cara. I can't. Anda buscando el peine. Yo creo, Anda buscando el peine. Yeah. Bueno, bueno, vaya, vamos a ponernos, pues. Vaya, pónganse, sonríen ahí. Smile. Ahí está. Queremos mandar la primera. Ramiro, ¿por qué? ¿Cómo nos dop? Ok. Ahora, miren la foto, ¿cómo están ustedes? Una foto loca, vaya ahí, con filtro. Pónganse un filtro si quieren, if you want to. Chuy. Ah, espere, 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 espere. Sí, igual a Rafa. Vamos a buscar un filtro. Voy a poner unos lentes yo también, ve. ¡Qué bárbara, mis! Pónganse un filtro ahí, lo que sea. Hacemos ahorita, una foto. Ahorita. Máximo, Max. Dije, ¿quieres salir en la foto, Max? Sí. Ok, vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Love it. Me encanta. I love it. Good. Ok, excelente. That was good. Bueno, voy a seguir con la asistencia para que. Otra, Miss. Tome otra, Miss. ¿Otra? Sí, tome otra. No le puedes. Tatuaje, tatuaje. ¿Cómo? Tatuaje. Hoy sí. Bye, boy. Queremos otra. ¿Ya le gustó? Miren, con bigote. Hasta con bigote. Llegó. That's funny. Ok, perfect. Bueno, continúo con la última asistencia. Vaya, chévere, Miss. No voy a decir otra. No, no, no. Ya. Fiesta, piñata. Bueno, vamos a ver qué es de Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Ok, Eric José Reyes Molina. Present, Miss. Henry Adonai Torres Gómez. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Me conecto, Jenis. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Hey, que no se les olvide terminar la plataforma los que no han terminado, ¿ok? Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Miss. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olivar. Present. Mayra Patricia Tiga Vázquez. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Oseas Figueroa Cisneros. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Excuse me, present, Miss. Ok, Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Amado Javier Urrutia Rivera. Present, Miss. Jacqueline Lizeth García Miranda. Present, Miss. Recuerden que si no hay plataforma, no hay nada, ¿ok? Así que los que no han terminado la plataforma, trabajen ahora, que los voy a estar esperando hasta las 12, ¿ok? Miss, you thank you, Miss. Curse, Miss. Thank you, Miss. Hopefully. Thank you, Miss. Thank you. Happy vacation, chicos. Happy vacation. Bye. Glad to meet you, Miss. Glad to meet. It's nice to meet you too. Glad to meet you too. Bye. Bye. Bye, Miss. Hopefully. Ya se graduó, mir.
Yeah, José Alfredo is graduating. And Jonathan too. Mírenlo. Nos vemos. Okay, bye. Sí, así tenemos que ir cuando ya terminamos todo. Nah, yeah, yeah. Mom. Para la última. Hopefully. Bye. Thank you. Bye. Nadie bye. Quiere ir, mis. Lo siento. Ya lo veo. Bye, bye. Take care. Vamos a cantar. Adiós, muchachos, compañeros. Ay, de mi vida. It's true. Bye. Take care. Bye. Bye-bye.